Muy buenos días, feos y feas. Muy buenos días, simpatizantes de la artística. Bienvenidos a este nuevo programa. Ya ni me acordaba. Hace más de un mes que no nos escuchamos por aquí. Hace un día fantástico para escuchar la radio, porque en la calle no se está muy bien, así que espero que estéis todos escuchándonos. Tenemos muchas cosas que contaros y tenemos el estudio repleto de juventud, repleto de talento y repleto de gente que llega tarde. No, ha llegado. Solo pasan dos Bueno, minutos. voy a presentar primero a Mamen. Buenos días, Buenos Mamen. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Madre mía, cuánto tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Yo estaba. Hemos llegado y he dudado de. ¿Nos tocaba esta semana? Sí. ¿O me estoy liando ya después de tantas semanas? Yo tenía ya mono de radio, Sí, la verdad es que sí, porque además es que hemos tenido un mes prácticamente. Bueno, cuéntanos qué hemos hecho este mes, porque, ¿no? Porque hemos estado, pues eso, prácticamente un mes. Sí. Cuéntanos. Cuatro semanitas. Pues estaba haciendo recopilación para que no se me olvidara nada, pero bueno, el último programa que tuvimos, que estuvimos con Cristina Cisternas y con Ángel Chávez. Ese fin de semana tuvimos la banda juvenil, de la banda juvenil. Sí. Muy bonito, por cierto. Ahora me comentaréis cómo fue ese momentazo. Veo caras por ahí un poco de paniquito. Hombre, pero bueno, yo veo dos directores. Ya ha pasado. Luego los presentamos. Yo he de decir que disfruté mucho, aunque ya le dije a Gorka que había que meter más candela ahí en la rockera, pero estuvo muy bien. Y luego compartimos el día 23, disfrutamos de Cristina como clarinete en ese grupo maravilloso de cámara. Fantástico, con la pianista italiana, que fue una delicia escucharla. Sí. O sea, ¿cómo se puede tocar tan piano? Sí. Era tan fuerte, con tanta musicalidad, con esa fraseo, fue impresionante. No sé si estuvisteis en el concierto, pero si no fuisteis, es para mataros. Sí, también, eso directamente, para mataros, porque fue increíble. Fue una de las concertinas de cámara más importantes del mundo. Rosaria Dina Rizzo. Casi nada. Bueno, ha rodado fue por impresionante, medio mundo. Impresionante. Por medio mundo ha rodado, y la verdad es que fue. Bueno, el resto del quinteto era. De un nivel espectacular. Era espectacular. Y de ahí pasamos a otra visita internacional de la banda de la Wind Orchestra de la Harmony Drunen. De la Harmony Drunen. Que, de los Países Bajos. Que bueno. Nos ofreció un repertorio fantástico. Además, muy variado. Y creo que tampoco fuisteis al concierto. Esto es algo que hay que empezar a cambiar. O sea, programamos muchos conciertos y los músicos de la banda no van. No, solo van a los suyos. No, pues, y porque tienen que tocar, si no tampoco van. Os estoy echando la bronca, os dais cuenta. No, tú no puedes hablar porque no te he presentado. O sea, hasta que no os presente no podéis hablar. Esto es una bronca aquí en directo. Bronca en directo. Hay que ir a los conciertos. Por a ver, cierto, sobre todo. Por cierto, a los que no habéis venido a la radio también hay que ir a los conciertos. Sobre todo porque ahora hablaremos, ¿no? Al final descubrís otro tipo de música, otros repertorios, otras. Y eso al final es riqueza musical. Uno se enriquece tocando y escuchando. Riqueza musical. Bueno, pues nos visitaron, la verdad es que estuvieron rodando por nuestra comunidad y decidieron que querían pasar por aquí, por Buñol. Y pues fue maravilloso escucharlos. Al final es pues lenguaje universal, lo que siempre hablamos, ¿no? Que nos entendemos a través de la música. Sí. Después nos fuimos a la Feria del Comercio, donde ahora hablaremos. Estos chicos debutaron. Tuvimos una sorpresa en la Feria del Comercio. Debutaron en el acto de inauguración con la artística Big Band, que es un poco el motivo por el que tenemos aquí. Ahora hablaremos con ellos, a estos jóvenes, y algún protagonista por teléfono también. También. Y ahí estuvimos. Varios protagonistas por teléfono. Ahí estuvimos con nuestro stand, que estuvimos todo el fin de semana ahí a tope. Disfrutando con la gente que venía, con todo nuestro merchandising, CDs, y también con las entradas del concierto de Camilo VI. Eso que es. Hicimos la semana pasada. Pero por el camino también, que por cierto, ahora os comentaré al final esas próximas citas, porque el Coros Feos también tuvo concierto. Y es que no, están que no paran. Sí, se fueron a Picaña, un encuentro musical con otras corales que organizaba la Unión Musical de Picaña, y donde venía también una coral, a ver si lo encuentro por aquí, una coral que era de otra comunidad, pero ahora mismo me falla la memoria y lo he perdido aquí. Coral Polifónica Turolense de Teruel. O sea, pues de Teruel. Compartieron esas tres corales ese encuentro en Picaña, que era pues la sociedad que organizaba el encuentro. Y el día 20, que vosotros creo que también estuvisteis por ahí, tuvimos el concierto de Camilo VI Sinfónico. Vaya chorro de voz que tiene el amigo. Vaya exitazo de Manu público, Rodríguez. O sea, increíble. Otra. Fue como tres veces ya. El pobre ya decía, como me piden otra más, ya no me queda sí, voz. Sí, sí, vamos. Pero vaya fue chorro fantástico. De voz. Sí, sí. Los arreglos maravillosos. Y vaya chorro de humo, ¿eh?
ahora Gorka también podemos hablar de ello. No sé si te llegaba algo. Creo que no nos han venido los trombones. Creo que los trombones fueron los que más lo sufrieron. Pero bueno, es parte del espectáculo. Es parte del espectáculo. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que fue maravilloso. Sobre todo los trompas. Sí. Los que más lo sufrieron fueron los trompas, sí. Te lo digo. Los arreglos de Azael Tormo. Fantásticos arreglos de Camilo VI. Sí. No puedes hablar, Ernest. No te he presentado. No puedes hablar. Bueno, tuvimos la suerte de hablar con él un poquito aquí en Radio Buñol, con Azael, y contó un poco pues, ¿no?, cómo surge la idea. Esos arreglos eran preciosos, habían canciones que ya de por sí son maravillosas, pues con esos arreglos eran todavía... Melina. Bueno, había unos temazos por ahí, yo lo siento, pero me vine arriba con Vivir así es morir de amores, venís arriba. Esto es así, no sé si son muy jóvenes, igual no, pero a mí me viene arriba, yo me vine arriba, lo reconozco. Y bueno, la voz de Manu Rodríguez y las coristas, cuidado con las coristas, que cuando el tema que cantaron, ratito, que cantaron a dueto, fue fantástico. Vaya tela, vaya bozarrón. ¿Y pues, queda algo más por recordar? Y luego queremos darle la enhorabuena desde aquí, porque sí, fuimos el jueves a verla, a disfrutarla como solista, y es que nuestra querida percusionista Aitana Ortiz, qué maravilla, ya de se concierto ha graduado, y nos regaló, aparte de, bueno, hizo su recital de fin de grado, obviamente. Vaya forma de tocar las láminas, Dani. Tú, toda la peña que subió a tocar, ¿eh? Querido, hubieras alucinado. Madre mía, pero tocaron una, con dos marimbas, tocando por delante y por detrás. O sea, tocando la manita del revés. ¿Pero cómo se puede tocar eso? O sea, qué locura. O sea, increíble. Bueno, yo creo que te voy a empezar a presentar ya. Vale. Ya no me aguanto más las ganas. Aquí a mi derecha tengo a la mejor trompetista de la artística Big Band. Porque como Ariadna nos ha abandonado para este concierto, pues la mejor trompetista es Amanda, ¿no? Hola, Amanda. Hola. ¿Cómo estás? Escúchame, no le quites mérito, ¿eh? ¿Por qué? Que cuidado con ella, ¿eh? Yo no le quito mérito, estoy diciendo que es la mejor trompetista. Que no necesita nadie al lado. Hombre, si está Ariadna, ya son dos, la comparten, ¿verdad? Bueno. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien aquí. Me alegro de verte aquí. A la derecha de Amanda está el petardo de Dani. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va Sainz? Aún no han empezado. No han empezado los entrenamientos. Bien, bien. A la derecha del padre está el hijo. Pero no me los está, Gorka Saez. ¿Qué tal? ¿Trompeta? Bien. ¿Number one? Trompetica. No, trompetica no. Trompeta uno de la artística Big Band. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal la experiencia? Bien. ¿Te está gustando? Sí, a mí. Sí, yo creo que se te ven los ojos. Y a la derecha del hijo está Jesucristo, superstar. No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en todas partes. La verdad que buenos sí, días, Ernest Almudéver. Buenos días. ¿Cuánto tiempo sin vernos, verdad? Bastante. Bastante, desde ayer. Desde ayer, que nos estuvimos ensayando. Exactamente. ¿Qué tal todo? Pues a ver, de ayer a hoy no ha cambiado mucho. Vale, entonces creo que todo está... El sol estaba un poco desafinado, pero el resto bien, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el resto en orden. Bueno, todo dentro de la legalidad. Tenemos representación de nuestra artística Big Band, que ahora hablaremos largo y tendido de ese estreno maravilloso. Bueno, y vamos a tener, perdón, también representación de los trombones, pero Aitor está malico. Sí, sí. Está con anginas. Le mandamos un besito. No sé si podrá venir a ensayar hoy. Esperemos que pobre. Esperemos que sí. Hugo también está con una infección de muelas. Sí, estamos un poco de aquella manera. Y Javi Siles, que también nos iba a acompañar. Y Javi Siles, que iba a venir también, nuestro bajista, pero está de exámenes. Es que y me son... ha dicho, por favor, ¿puedo quedarme a estudiar? Y eso viniendo de Javi, eso de que diga, ¿puedo quedarme a estudiar? Lo he dicho, sí, estudia. Son semanitas intensas, ¿eh? Ahora nos contaréis cómo lo estáis llevando. Bueno. Pues además de representación de nuestra agrupación, de la artística Big Band, vamos a tener la suerte, el privilegio de compartir ese primer concierto el próximo domingo 4 de junio con una agrupación, espectacular es poco, que nos van a visitar desde Benimodo, que se llama Enclau de Jazz. Y que, pues un poco para que nos cuente, para que estos chicos digan, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, pues de ahí para arriba, como mínimo llegar a donde están ellos, pues vamos a poder hablar con su subdirector, con José Usina Macay, que lo tenemos al teléfono. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues muy bien, mira, me he pillado estudiando un poquito. Pues eso siempre es bueno, hay que estudiar, eso que lo escuchen nuestros jóvenes y se lo apliquen. Bueno, tocayo, yo soy José Antonio Tello. Soy tengo el placer de dirigir este nuevo proyecto que retoma nuestra larga historia de Big Bands en la sociedad, y tengo el placer de dirigirlos y de llevarlos a buen puerto. Para nosotros va a ser un placer acogeros en nuestro Teatro Monte Carlo la próxima semana, día 4 a las 12 de la mañana.
Y bueno, me gustaría que nos comentaras primero cuánto tiempo lleváis, cómo surgió la idea, cuándo nace la idea de Encloud Jazz Band, quién fue su director, quién es el ahora director, en fin, cuéntanos toda la historia de Encloud Jazz Band. Bueno, pues nada, mira, te cuento un poquito. Esto empieza porque yo empiezo a dar clases con el gran pianista valenciano Ricardo Belda. Casi nada. En la Alameda, en Valencia, y ahí empecé yo, hará unos 20 años con él. Madre mía. Después de estar 5 años dando clases con él, venimos a nivel artístico, somos un pueblo pequeño, pero como casi todos los pueblos de la comunidad, musicalmente, teníamos una gran banda de música y hablé con ellos y dije, oye, ¿qué tal la idea de montar una big band? Y se animaron y ahí nació el proyecto. Recuerdo el primer ensayo cuando llegó Ricardo y vio que yo dijo, aquí voy a montar yo una big band, ¿esto cómo puede ser? Pues mira, después de eso llevamos ya más de 15 años interrumpidamente, que es muy difícil para una población de 2.000 y poco habitantes que tenemos. Sí, es difícil, sí, porque yo pensaba que era, a ver, sé que es pueblo pequeñito, pero pensaba que era mucho más grande como para tener esa... No, es un exitazo que sigan con el proyecto, que además cultura. Han grabado 2 discos, que suena la Big Band espectacular, porque así me consta, después de haber escuchado los temas que me has mandado, José, y había escuchado algo que me mandó Caco también, porque te voy a ser sincero, yo le dije a Caco, voy a hacer una Big Band de una media de 16 años, sí, más que o menos. Tienen los componentes aproximadamente. Tráeme una Big Bang que no sea espectacular. ¿Qué va? Espectacular, no. Me quedo corto. Yo no tengo de eso. Digo, bueno, aquí, pues elige una y hacemos un intercambio. Aquí es todo Champions. Y bueno, la verdad es que es una gozada escucharos. Y es yo creo que es una oportunidad única para Buñol. Buñol que tiene una historia enorme de música sinfónica. No así de jazz ni de big bands. Ya te digo que nuestra sociedad ha tenido... Esta es la tercera vez que se hace un proyecto, pero siempre se ha interrumpido. Cuando los chavales han crecido, no ha habido nadie que cogiera el testigo por detrás. Es complicado. Sí, es muy complicado. La última vez que lanzamos una big band en la sociedad, vosotros no habéis nacido, chicos. Estamos hablando del año 88-89, con la Big Band de Jam, en la cual tuve la suerte de formar parte, también José Luis formaba parte de esa Big Band, José Luis Ramón en trombón y bombardino de nuestra sociedad. La dirigía un grande, Manuel Jesús Godoy Mesa, y además teníamos la suerte de contar con el asesoramiento de Henry Adams y la voz inigualable de Astrid Krohn. Tocamos en el Principal, tocamos en el Palau, tocamos en muchos sitios. Pero bueno, aquella generación voló y nadie recogió el testigo, ¿no? Y José, ¿cómo lo habéis hecho? O sea, para que sea ininterrumpido, porque yo quiero saber de esto. Claro, ¿no? Porque aquí queremos tenerlo dentro de 15 años también, aquí, dándole a... Para empezar, tengo que decir que se necesita muchísima afición. Nosotros somos... todos aficionados, no hay ningún profesional que viva del jazz, todos hacemos bolos por ahí, pero como profesionales no tenemos ninguno. Entonces esto se consigue con mucho trabajo y mucha ilusión, eso es lo primero. Y después teniendo detrás el ayuntamiento, que claro, es importante económicamente para nosotros, ¿vale? Y nada, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, y haciendo que siempre los ensayos sea algo ilusionante para la gente que vaya. Claro, eso es fundamental, ¿verdad? Que haya siempre, que se mantenga esa ilusión, ¿no? Es decir, vamos a hacer esto nuevo, vamos a estrenar esto, vamos a... Creo que es la idea que nosotros llevamos, ¿no? Aunque partiendo de la base de que nuestra idea es... bueno, te voy a contar un secreto. ¿Sabes cómo surge nuestro proyecto? Pues nuestro proyecto surge la noche más mágica del año, para nosotros es el mano a mano. Supongo que conoces lo que es el mano a mano, pues es el evento. Bueno, sé lo que es un mano a mano, no sé lo que es. Bueno, pues nuestro mano a mano es el evento sinfónico más importante del mundo, en el que las dos bandas claro, de Buñol, vosotros tenéis ahí dos grandes las dos bandas de Buñol compiten entre ellas, porque no tocamos juntos, sino compitiendo siempre. Y en la celebración del mano a mano, Enrique Hernández, grandísimo amigo y profesor de Berklee, pianista, percusionista,
arreglista, compositor, me dijo, José, con la materia prima que tienes aquí de chavales, ¿por qué no haces una big band? Y bueno, yo venía de ser presidente de banda, venía un poco quemado, un poco frustrado del cargo y le dije, puf, no me apetece, pero me apetece que lo haga otro. Y, sí, te lo digo en serio, porque yo toco jazz desde hace muchos años y he intentado insuflar siempre a estos pequeñajos que tengo. Bueno, pequeñajos ya no son, pero eran pequeñajos la primera vez que tocaron jazz conmigo. Ernest tenía 8 años la primera vez que tocó conmigo jazz, o 9. Y ya tiene 17, o sea, imagínate el bagaje. Ha crecido, ha crecido. Claro, entonces el presidente de la sociedad, nuestro querido Paco Blasco, me cogió, él estaba contento, eran las 3 de la mañana, y me dijo, José... Ahí se cierra lo importante. No, pero las 3 de la mañana, mano a mano, es pronto, acabamos de acabar el concierto. Pues quizá eran las 5, y me dijo, José, ¿por qué no retomamos el proyecto de la Big Band? Que tenemos aquí hechuras para poder hacerlo, tenemos músicos, tenemos infraestructura, tenemos dinero, bueno, tampoco que lo vayamos tirando, pero la sociedad tiene, lo podíamos hacer, ¿no? Y ya me dejó con el, digo, ya me lo han dicho 2, y al cabo del mes y medio, yo estaba rumiando y dándole vueltas a la cabeza. Tengo la suerte de tener muchos amigos, y entre todos los amigos me terminaron de convencer. Pues José Luis, nuestro amigo Pancho, que toca la batería con nosotros también junto con Dani, que es profesional de jazz, también me lo dijo. Y de ahí surgió la semillita que estos últimos meses ya se ha convertido en un arbusto, porque ya da gusto escucharles. El otro día en el debut que hicimos un conciertito de 30 minutos... Yo disfruté como un enano, José, de verdad. Y espero que este domingo lo flipemos. Seguro que vais a estar ahí arriba, porque también me consta que lo estáis haciendo muy bien. Y ya te digo, nosotros ahora tenemos la ilusión del cambio de director. Sí, Caco, ¿verdad? Con Caco, claro. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleváis con él? Pues es el primer concierto que vamos a hacer con él. Bueno, oye, sí. Entonces es debut también para vosotros un poco, ¿no? Sí, para nosotros también. Hemos tenido que cambiar en muy poco tiempo todo el repertorio, y ha sido también un poco complicado, ¿vale? Porque es otra manera de verlo, otra manera de trabajarlo. Y nosotros estábamos muy acostumbrados a Ricardo, ¿verdad? Claro, llega Caco con otras ideas, que ni mejores ni peores, pero distintas, claro. Claro, y para nosotros también es un reto. Claro. Un reto musical, humano y social, ¿verdad? Sí. Mira, otra cosa del éxito de que los proyectos vayan adelante es lo que vamos a hacer ahora. Un intercambio entre gente que entiende, claro, el mismo tipo de música. Entre gente que estamos en la misma onda. Nosotros hemos tenido la suerte de por medio del intercambio, tocar en Berlín. Madre mía. Tocar, eso he cotillado por vuestro Facebook, que habéis estado hasta en el extranjero, o sea... Sí. Eso ha hecho que, claro, que la ilusión se mantenga. Claro, es que esos proyectos al final motivan, ¿no? Sí, muchísimo. Motivan y es un objetivo de vamos a currar, que nos vamos a Berlín. Escúchame, ¿qué os parece? ¿Nos podemos montar un viajecito a Berlín o algo, no? Sí. No sé cómo lo veis. ¿Estáis de acuerdo? O nos podemos ir a Nueva York. Que oye, como más... a la calle 54, ¿no? Sí. Yo lo voy lanzando, padre, sigue haciendo mucha. Que no... están, te los digo, los tengo a los 4 aquí mirando al micro y absorto con lo que estás diciendo, como flipando, ¿sabes? Bueno, también habéis tenido algún intercambio por España, que es un poco... Ya no a nivel Valencia, sino habéis salido también fuera de Valencia. Sí, estuvimos en Leganés, estuvimos en Barcelona, ahora tenemos visto de ir a Huesca, así, la cosa se mueve así. Así da gusto, ¿no? Así da gusto. Después, bueno, estuvimos en Andorra. Estuvimos en Andorra haciendo una gira con Soledad Jiménez. ¡Oh, qué pasada! Con la Sole, qué pasada. Bueno, eso ya son palabras mayores. Eso son palabras mayores. Porque yo he visto su proyecto con Seda Jazz y uf, mira, yo estaba... Estuvieron este verano aquí en el Auditorio Municipal. A mí se me caían las lagrimitas, o sea... Muy grande, ¿no? Sí, y vinieron, además vinieron con los tops, vinieron Santandreu, Perico, en fin, madre mía. Empezaron a salir y yo dije, uy... Pastor, uy, en fin. Era como madre mía, y claro, yo iba pensando en Sole, pero luego dije, esto es otro nivelón. Pero nosotros siempre agradeceremos que quisiera hacer la colaboración con músicos no profesionales, claro, como nosotros. Al final salió, yo creo que muy bien, pero siempre le agradeceré que supiera
decir, bueno, no sois profesionales, pero sé que lo vais a hacer bien y vais a estar aquí con nosotros. No, desde luego, eso sí, alguien así, ¿no? Que no es tampoco cantante de jazz, pero tiene ahí reminiscencias, tiene temas muy chulos, además con arreglos de Santandreu y de Latino también. Exacto, sí, sí. Eso que os diga, venga, sí, me tiro ahí de gira con vosotros, eso es sello de calidad, ¿eh? Bueno, o sea, a mí me gustaría vendernos. Entonces, José, vamos a vendernos. ¿Por qué gente de Muñol tiene que venir a escucharnos el domingo? ¿Qué vais a...? Porque no tengo ni idea de lo que vais a tocar. Tampoco quiero que me lo desveles todo, pero vais a venir con cantante, sin cantante, va a ser todo instrumental. Cuéntame algo. Pues mira, en principio no vamos a ir con cantante porque llegó Caco y pensó que quería hacer un proyecto un poquito más cañero. Ajá. Vale, y ahí no le entraba la cantante. La voz. Uh-huh. Exacto. Y tal. Y después, bueno, pues tienen que venir a vernos, primero porque creo que estarán ya de política, hasta más arriba de la cabeza. Ole, ole. Cállate, que mañana me toca mesa electoral. Por eso. Y creo que será el momento de decir, uff, ya ha pasado todo esto, sí, voy a disfrutar un rato. Del domingo, música, ¿verdad? Sí. Y creo que lo vamos a hacer bien entre todos, va a ser un espectáculo chulo, vamos a poner todo lo mejor de nosotros y van a disfrutar de hora y media de buena música, seguro. Eso es una buena forma de vendernos, eso es una buena forma de vendernos. Nosotros vamos a hacer un repertorio más clásico, más fácil, entre comillas, con temas más conocidos. Vamos a tener la suerte también de contar con una cantante, con Eva Fuster. Eso viste mucho. Que viste. Tenemos dos cantantes, pero a la segunda o la primera, porque las dos son igual de importantes, Aitana Ortiz, lleva todo el mes trabajando, estudiando, presentó su audición el jueves, con lo cual estaba súper liada y no va a poder cantar con nosotros. Pero sí va a cantarse dos o tres temas, y sobre todo un tema que es un estreno en Valencia, de Leandro Perpiñán, que se llama I Shot the Sheriff, que aunque ya la ha estrenado con la Andalucía Big Band, un arreglo uh-huh. suyo, el mismo arreglo, vamos a tener la suerte de estrenarlo en Valencia nosotros. Vamos a hacer dos temas de Leandro Perpiñán. El siguiente es la balada, ¿verdad? Una balada preciosa. ¿Cómo se llama la balada, Ernest? A ver, de un nombre un poquito impronunciable, Eslin Traytonhorn. Eslin Traytonhorn. ¿Y por qué se llama así, Ernest? Algo facilico, sí. Que sí, tiene todas las sílabas de Ellington y de Strayhorn. Exactamente, tiene todas las sílabas de Duke Ellington y de Bill Strayhorn. O sea, bien, casi hombre. Nada para el mundo es de la Big Band, ¿verdad? Leandro y sus cositas. Tocar temas que no haya tocado otra gente, o que haya tocado otra gente, pero no sean estándares típicos. Al uso, ¿verdad? Claro, es algo que es muy interesante, porque yo he escuchado muchas big bands en los años que llevamos. Ajá. Y claro, están muy acostumbrados a escuchar los mismos temas. Sí. Y cuando escuchas temas diferentes es como, aquí mola. Hay algo nuevo. Esto mola. Esto, claro, no, está muy bien. Está genial. Yo creo que el repertorio que les vamos a ofrecer al público va a ser ameno, divertido, va a tener su punto de novedad también por estos temas que tú estás comentando y los que yo estoy comentando que vamos a ofrecer las dos big bands. Creo que es la primera vez en la historia de la música de Buñol, y estamos hablando de un siglo y medio, en el que va a haber un encuentro de big bands. Nunca se ha hecho en Buñol. No, está muy bien. Quiero decir, nunca se ha hecho organizado por las sociedades, por ninguna de las dos sociedades, ¿no? Y me consta que la gente va a comprar la entrada. Yo ya le he dicho, bueno, se lo voy a decir ahora en directo aquí a los músicos, que cada músico tiene que traerme mínimo 5 para que vengan a escucharnos. O sea, eso está hecho. Porque hay que intentar al menos llenar la mitad del aforo de nuestro teatro. Tiene casi 1,000. Bueno, esa es, ¿sabes? Otra. O sea, esa es otra, verlo lleno es muy difícil, José, pero verlo medio lleno. Vais a tener, ¿no?, el privilegio, ya lo veréis, de tocar en uno de los mejores teatros de la Comunidad Valenciana. Y no lo digo yo porque sea fea. Pero luego vamos a tener nosotros la suerte de tocar en el auditorio de allí, que es una pasada, me han dicho también. Pero una pasada para un pueblo tan pequeñito. Pequeño, sí, sí, sí. Es que me lo ha dicho bastante gente, wow, aquello mola mucho, suena que te cagan, en sobre fin, increíble, ¿no? Importante. Pues vamos a tener la suerte de tocar en dos sitios fantásticos y esperemos que también en lo social, pues comamos juntos, echemos un buen día. Vamos a tener también la suerte desde el sábado tener una exposición de instrumentos de neomúsica
con talleres de mantenimiento de los instrumentos, que es súper interesante y que estará también durante el concierto el domingo, la exposición de Neomúsica. Gracias Neomúsica por apostar por este proyecto, porque es nuestro patrocinador principal, y muchas gracias al resto de patrocinadores, que son, no los voy a decir porque se me van a olvidar. ¿Puedes sacar el cartel lo diremos, leemos? Luego los decimos. Gracias a estos patrocinadores pues vamos a poder a llevar esto adelante, porque esto lleva una serie de gastos. No solo de logística. Infraestructura, de logística, las comidas, y luego encima tenemos un par de bajas en nuestra Big Band, tenemos que buscar dos parches, tú sabes lo que significa esto, ¿verdad? Es dinero, sí, sí. Dinero para soltar, pero en fin. Para empezar, a nosotros nos pasa lo mismo y llevamos también un parche, siempre es así. Esto es así. Y bueno, yo creo que, Mamen, ¿tienes algo que preguntarle a José? Nada, desearle que tengan una semana de ensayo y de trabajo. Una cosa, José. Dime. Te voy a lanzar así una cosa así en directo. Ay, madre. Como Mamen nos va a presentar en el concierto. Uy, ya estamos. ¿Vale? No. ¿Tú le haces unos coritos con el piano mientras ella presenta? Eso está hecho. Es que queda muy chulo. Pero no queda... me puedes subir en el piano, que eso no, en el piano no te puedes subir porque en el piano es sagrado. El piano es para tocarlo, ya está. No, eso lo hacía la Marilyn. Pero que se acerque, por lo menos que se acerque. Eso sí, que se acerque al pianista. Lo hablamos. Oye, José, ha sido un placer tenerte Igualmente. Con nosotros. Esperemos que sea un éxito. Seguro. Y luego cuando volvamos la visita sobre Navidad o por ahí, pues vamos a ir con muchísima ilusión a vuestro pueblo y esperemos que esta, que ha sido y va a ser la primera vez que tengamos un intercambio, esto suponga ya una amistad para siempre entre estas dos Big Bands. Espero así sea. Habéis sido muy amables y gracias, y nos vemos. Nada, en unos nos días. Vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, José. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. No habéis dicho ni pío, ¿eh? Hombre, pero porque estaban ahí, estabais ahí los ¿qué os parece? Entendidos. Porque ahora os estáis dando cuenta ya a dónde os habéis metido, Amanda. Hombre. Sí, la verdad es que es un proyecto muy grande y muy, muy chulo. Muy ambicioso, ¿verdad? Sí. ¿Y tenéis ganas de realizarlo, Dani? Sí, la verdad que el repertorio, por lo menos a mí, me gusta mucho lo que tocamos y... A mí, la verdad que me ilusiona cuando lo tocamos y está guay. ¿Alguno conocía un poco el formato Big Band? ¿Habíais escuchado algo? A ver, a ti te dejo un poco de lado, que ahora hablaremos contigo, que tú llevas mucho bagaje. Que tú llevas pañales y ya estabas haciendo cosas de estas. Pero me refiero más, por ejemplo, a Amanda, que yo creo que eres la más pequeña ahora mismo, de los que estamos aquí, eres la más joven. ¿Habías oído algo de Big Band o, no sé, tenías un poco pensando, pues me gustaría? Porque al final las trompetitas, tenéis ahí vuestro peso, ¿eh? El mayor peso. Sí, sí. No, pues la verdad es que yo de Big Band no sabía nada. De hecho, cuando me dijeron de que si quería entrar, yo busqué un poco de qué trataba, de los instrumentos que participaban y eso. Claro. Y dijiste, la lió Gorka. Pues la lió Gorka, ¿verdad? Yo le dije a Gorka, tío, vamos a buscar trompetas para todos hacer esto. Es que Gorka, a la chita callando. El hombre tranquilo, el hombre, cumple el hombre, su cometido. Sí. El hombre impasible, de verdad. O sea, te lo digo de verdad. ¿Cómo estabas por dentro ese día de la banda juvenil cuando tenías que dirigir? Porque tú por fuera se te veía tranquilo. Estabas tranquilo, pero iba a la procesión por dentro, ¿o realmente estabas tranquilo? A ver, cuando me estaban presentando, ahí tenía un poco de nervios. Pero luego cuando salí al escenario y me subí a la tarima, estaba ya relajado. Porque, de verdad, o sea, era como si lo hubiera hecho toda la vida. Bueno, estaba es que lo hizo tan tranquilo. Tranquilo, relajado. Pues bueno, el otro día le corearon. ¿Tú no lo viste en el solo del otro día? El otro día le estaba corearon más tranquilo, ahí las fans abajo y Gorka. Gorka. Encantado. Ya te digo. Y una pregunta, Gorka. ¿Qué significado a nivel técnico como trompetista enfrentarte a tener que tocar de lead, de primera trompeta en la Big Band, que es la voz más importante? ¿Qué reto, qué ha supuesto? ¿Has tenido que estudiar más? ¿Has tenido que cambiar la forma de tocar? ¿Qué ves de diferente, de distinto? ¿De tocar con la sinfónica a tocar con la Big Band? Pues que le tengo que dedicar más tiempo. ¿Verdad? Y el estilo es más complicado, ¿verdad? Más complicado. Aunque luego nos sirve muy bien para tocar lo del otro día de Camilo VI, ¿verdad? Sí. Porque nuestro estilo se asemeja mucho a los arreglos de Camilo VI, ¿verdad? Yo creo que es algo fundamental, ¿no? Os voy a contar un secreto. A partir del próximo curso,
Estoy intentando que uno de los mejores bateristas del mundo, que vive en Buñol... Dani, hola. Vuelve. Nos dé clases a todos de jazz. Pero no de improvisación, porque eso lo aprenderemos. Sino de lectura de jazz, de solfeo de jazz, de aprender a swinguear bien, de que no parezcamos gallegos. Con todo mi respeto a los gallegos, ¿eh? Es una forma de hablar, pero ¿no? Es una forma de hablar que utilizan los americanos cuando hablan con los españoles. Tocas como un gallego. Porque nuestro swing, digamos que parece más de Amparito Roca que de A Take That Train, ¿verdad? Entonces, espero que todos nos matriculemos a este curso. Yo soy el primero que me voy a matricular. Hombre, yo creo que os va a venir y bien. Y aquel petardo de allí también. Pues lo haremos también, no, fin, no, lo haremos este, también este fin de semana. ¿Vale? Y ahora, bueno, pues ahí tienes a Ernest. Bueno, espérate, que quería preguntarle, porque le has comentado a Gorka, pero sí. Amanda, tú cuando ves las partituras de jazz la primera vez de la Big Band, dijiste, ¿qué es esto? Esto es fácil. O sea, ¿te costó adaptarte un poco de...? Porque al final seguís todos en la juvenil, en la sinfónica, o sea, es como que vais, cambio de chip, ¿no? O sea, ahora cambio de chip. ¿Cómo viste tú esa diferencia? ¿Cómo lo vives? A ver, pues cuando yo lo vi por primera vez, pues no sabía cómo tocarlo, porque llevamos toda la vida tocando música clásica y de repente te ponen esto y pues no sabes muy bien cómo llevarlo. Claro, porque los estudios en conservatorio, en la escuela, nada parecido, ¿verdad? No, nada. Nada, nada. Todo siempre clásico por el estilo, pero nada relacionado con jazz. Claro, esto es otro mundo. Sí, ¿no? Another world. Lo estáis descubriendo ahora. Dani, ¿tú qué tal...? Los ritmos, estas cosas, ¿cómo llevas el reggae? ¿Cómo llevas...? El ritmo. Porque el reggae lo lleva regulinchi. Nos ha faltado el otro de los pilares de la base rítmica que iba a venir. Sí, pero está estudiando, déjalo que estudie. Déjalo sí, que sí, estudie. Sí, pero me refiero que yo quería hablar con ellos porque cuidado con vuestro papel también, ¿eh? Claro, o sea, es que claro, siempre estamos tocando... clásico, como dice Amanda, y no estás acostumbrada a tocar una cosa así. A ver, de oído, de escuchar música en también. En tu casa, tú con tu batería, claro. Tus cositas, tu doble bombo, ahí. De ahí puedes sacar cosas, pero claro, yo nunca había escuchado esto tan profundamente. Y, tan de ponerte a estudiar, claro, ¿no? No me había puesto nunca a escuchar jazz ni nada parecido. Entonces, claro, ahora me resulta un poco complicado, pero me adapto. Bueno, está... Tienes que tener en cuenta que... Estos tres, además de tocar en la Big Band, están tocando con sax brass. Quiero decir, ya tienen un bagaje ahí, ¿eh? Uh-huh. Aquí el petardo ha tocado ya muchas veces también. Eso que he dicho, que lo he dejado un poco de lado, se me ha medio enfadado y míralo, me ha cruzado hasta los brazos. Ha cruzado los brazos y todo. ¿Cómo pues no hablo? Lenguaje corporal. Me enfado y no hablo. Porque claro, de hecho el otro día hablábamos, no recuerdo muy bien por qué salió el tema de latino, y me localizó aquí este señor una foto tuya, que eras así, un moquito. Con así, el saxofón era como el boli. El saxofón era el boli. Más grande que él y ya estaba tocando con latino en un curso. Ya estaba tocando con latino en Yatoba, ¿no? En Yatoba, en mitad de la plaza del pueblo. Ahí, y te subes con 8 años, ¿no? ¿Cuánto? O menos, siete, ¿no? Siete años, ya ves. Y claro. Se pone a tocar con latino, a improvisar allí. A ver, es que también es verdad que el método de latino para enseñar jazz va más enfocado a la improvisación. Busca más que los chiquillos que vayan, pues que vayan probando cosas, que vayan improvisando, vayan familiarizándose con eso. Vamos, se pudo ver los que fueron también al curso este que hicieron más o menos en Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Que todo, no para decir, venga, va, súbete tú, improvisa, súbete tú. Ah, en lo que hicimos en el instituto, sí, ¿no? En el instituto. Ahí estábamos todos. Yo creo que no. Gorka no estaba. Yo tampoco. Amanda sí estaba, Amanda, y Dani ¿y tú tampoco. ¿Tú te tiraste a la piscina o...? Sí. Sí, ¿no? Y tanto que se tiró a la piscina. Y hay por ahí también... Que todavía, y los trompeticas, todavía... y los trompeticas también, ¿verdad? Todavía... Los petardillos de los, sí. De los de la juvenil, también el Xavi y toda la peña. Madre mía, qué peligro y, tienen. Y también peligro. Me comentaste por ahí que estaba Juven también. Y Juven también. Juven lo vamos a fichar para la Big Band. A ver, tiene que subir a la Sinfónica y luego ya lo fichamos a la Big Band. La Sinfónica... Tenemos buena cosecha. Vosotros ya estáis ya a punto de cosechar, pero lo que estamos sembrando por detrás, también cuidadito viene con lo fuerte, que viene. Cuidado con lo que viene. Entonces, tú es que te puedo preguntar, pero ya es como que el tema de jazz lo tienes ya bastante interiorizado. A ver, sí aunque que sé que te mete cañita. Sí, es verdad que aún hay veces que parezco demasiado gallego, pero la cosa es acostumbrarse. Ya está. Pero es que ya se meten las jam y todo. No, por eso lo digo. Que y el ya... otro día que estaba castigado, va y me toca un solo también. Y lo tenía castigado, ¿eh?
Se levanta y se pone a tocar. Por cierto, si alguien no está viendo las caras de Ernest, puede ver las que estamos emitiendo en YouTube a través de Radio Buñol, que lo sepan. Luego pueden verlo también. Estamos siempre emitiendo en directo los programas. Pues si alguien no puede ver la cara de Ernest con lo que le decimos. Oye, ¿y ese primer concierto? Que fue un poco como dos tres semanas antes, ¿no? Cuando surgió la idea de inaugurar, ¿no?, la Feria del Comercio. Llegó a dos semanas, semana y media. Claro, ya estáis trabajando desde principios de año, que es cuando un poco... No, en realidad empezamos en febrero por ahí, ¿verdad? Sí, principios de año, más febrero, o menos. Febrero, creo yo. Febrero, y luego de repente llega este hombre y dice... Bueno, desde febrero y hemos hecho... Muy pocos ensayos. ¿Cuatro ensayos? ¿Cinco? Sobre todo seccionales. Fuerte, llegaron no, porque claro, paro. Había que hacer paradas, tenéis que estudiar. Yo no quiero que la Big Band suponga una carga, sino al revés, que suponga una gozada para vosotros. Ahora es cuando, desconexión. Cuando más estamos apretando, al principio y al final, durante la mitad, lo dejamos ahí. Y creo que tenemos al teléfono bueno, a alguien que también, quería preguntar, ¿no?, una cosa antes. Sí, pero es que como está en el teléfono, pero no quiero dejarlo solo allí, aburrido, a mi pana. Nos está escuchando y se está divirtiendo, seguro. Sí, ¿no? Que os quería decir, cuando llega José y dice, oye, ¿qué os parece tocar en dos semanas? Ah, yo es que no les pido en la opinión. Feria del Comercio. Hombre, no. Yo les digo, tenemos concierto, ¿verdad, Amanda? Sí. No, yo no pido opinión para tocar, para todos. Pero sí, fue como, ¿eh? Uy, espérate. ¿Qué va? Si ya teníamos... bastante repertorio. Teníamos trabajado. El repertorio montado, ¿verdad? Sí. A ver, sí que hubieron cositas que acabaron cojeando porque habíamos ensayado poco, pero vamos, el repertorio algo teníamos. Hombre, bueno. Yo he de decir que Spain... Ice Spain. Tú, Chito, no, aquí no vale tus críticas, valen las mías, que yo estaba en el público y lo estaba disfrutando. Tus críticas no valen. Yo he de decir que a mí Spain es un tema que me parece súper difícil porque es... Además, cañero. Pregúntale a Dani. Pregúntale a Dani. Joder, pues yo me lo pasé pipa. ¿Qué quieres que te diga? Dani estaba con la boca abierta viendo a Pancho cómo lo tocaba. Claro, a ver, es que tenemos la suerte también, hay que decirlo, que bueno, aparte de tres, cuatro músicos de nuestra banda que están un poco más experimentados, que están dentro de la formación, como José Luis Ramón, como Roque Álvarez, que se me va el apellido a veces, José Andrés, que están las trompetas. Claro, luego también tenemos por ahí, en algún momento dado, pues que nos echan una mano, por ejemplo, como nuestro siguiente invitado al teléfono, nuestro querido Pancho, Paco Pancho Montañez. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que claro, este maquinita de matar es Santi, eres maquinita solo. Pues nos echa una mano porque sabe que el arranque, ¿no?, de empezar en el jazz es como, por lo que estamos hablando, un mundo nuevo, musical, y nunca está de más pues un poquito de apoyo, sobre todo aquí al amigo Dani, que se está arrancando con la batería así más en serio. No sé cómo ves aquí a los jovencitos. A ver, es una pasada. Siempre tocar en Big Band es una oportunidad súper apetecible, porque bueno, el tema del Big Band es como, si haces un símil con la música clásica, pues digamos el Big Band es una suerte de orquesta y los formatos más pequeños son como formatos de cámara. Entonces, siempre tocar en Big Band es una oportunidad que nadie desprecia. En el caso mío, que voy como refuerzo ahí humildemente a apoyar a los chicos y a José y a toda la movida en Buñol, pues bueno, nada, o sea, que sepan que tienen un batería ahí, que es un crack también, y pues como todos están en una etapa de madurez y de formación, pero que es un musicazo y es un excelente percusionista, y pues nada, es cuestión de tiempo para que ya se afiance y se frague todo el trabajo de Big Band en su batería, ¿no? Y pues nada, pues seguir trabajando y seguir tocando es lo único que garantiza que el producto esté a la altura de los acontecimientos. Efectivamente, trabajo, trabajo y trabajo. ¿Verdad, chicos? Sí, sí, sí. Como debe ser. Además, y esta semana tenéis que ponernos a full con las partituras, yo el primero, para que cuando lleguemos el domingo esto sea lo mejor de lo mejor posible que podamos hacer, ¿no? Luego ya pasarán cositas, seguro, porque en el directo siempre pasan cositas. Hasta los grandes, Cambaichi también le pasaba, ¿eh? O sea, no preocuparos por esto. Pero que el trabajo bien hecho siempre da sus frutos, ¿verdad, Paco? Paco Pancho iba a decir. Madre mía, la mame la que me tiene liada. No, esto no lo sabéis vosotros. El último concierto que presenté, pues le dije Paco
Le dijo Paco a Pancho. Pero directamente me cambió el acta de nacimiento, me cambió toda la... Le dije todo, Paco... El DNI me lo ha cambiado, dije, la Paco, licencia de conducir, sí, todo me lo ha cambiado ya. Directamente. Entonces le dije Paco y luego dije Pancho Montañez. Entonces ha quedado como Paco Pancho. Y él, Paco, y él me lo dice tanto de coña que al final se le ha quedado al final se me ha quedado a mí, Paco. Entonces es Paco. Y además, lo peor de todo es que Ángel Chávez, te mando un besico, siempre le digo a Ángel, es que siempre cortas mis presentaciones. ¿Y esta qué hizo? Dejarla. Todo, y está en la grabación de audio, en la grabación de vídeo. Estar en YouTube, por ahí circulando. Una maravilla. Claro. No pasa nada. Somos humanos. Aquí se equivocan los que hacen cosas. Sí, ¿verdad? Si no, te equivocas. Es lo que es. El que hace. Pero no te preocupes que este domingo que viene no te tengo que presentar. No, sí, como que no. Hay que nombrarlos a todos. Entonces no voy. Entonces no vienen. Hay que presentarlos a todos. ¿Cómo voy a presentarlos? Eso lo harás tú después. No, yo lo que voy a decir lo dice la presentadora. 18 músicos, son 18 nombres, tampoco es tanto. No es tanto. Pero eso lo tienes que presentar tú cuando vas presentando un poco a la banda, a las secciones, esas cosas. Sí, yo no voy a presentar a nadie, yo voy a soplar y punto. ¿Verdad, chicos? Sí. Al final, yo creo que Amanda nos va a presentar. ¿Yo? Sí, Amanda, que tiene una voz bonita y dulce. Ay, pobre. Que nos presente, ¿no, Amanda? Bueno, Amanda, sí, no me vayas a decir Paco. Amanda, no le vayas a decir Paco, dice. No. A mí que me hagan una lista con los nombres. Sí, si yo no haremos una lista. A ver, es verdad, he de decir en mi defensa que lo hice de memoria. Eso es verdad. Porque me parece que el tema del jazz es como más menos encorsetado, como las cosas sinfónicas con su... parafernalia y su protocolo y saluda a todo el mundo y señor director y el compositor de no sé quién. Bueno, vamos a tener la suerte de contar con invitados de renombre dentro del mundo del jazz, ¿eh? O sea, ¿como quién? Como Jeff Gerolamon. Vale, y yo le daré un besito. Como Enrique Hernández. Le daremos besicos después a todos. Y alguna sorpresa más que tengo por ahí, ¿eh? Bueno. Espero que me confirmen, pero... Bueno, quizá venga Sant Andreu también, o sea, vamos a tener un buen... Si mete presión. Claro, realmente ellos que están empezando en el jazz, pues igual no saben quién es Sant Andreu. Pancho seguro que sí, lo conoces. Claro, los maestros. Es que son los capos. Claro. Son los capos la policía del jazz. En Valencia, en el mundo. Pero son que Santandero viene de Estados Unidos. Son de Valencia, son de Valencia. Cincinnati ha estado, creo, o sea, hace nada. Y además se ha formado en Berkeley y luego se ha formado también en otra universidad, que ahora no recuerdo el nombre. Sí, hay que decir que los que pasan por ser de allá acaban siendo top. De hecho, cuando vino Latino aquí a Buñol, pude hablar con él y había... Y había una que sí que conocía de antes de los cursos que ahora estaba en Bosnia estudiando. Flipando, sí. Oye, yo, Pancho, yo quería preguntarte una cosa. Tú que vienes de... Ya, yo estoy casado. Ah, vale. Entonces no podemos hacer nada juntos. No, no podemos seguir preguntando. No, vale. Podemos hacer, pero nada formal. Vale, nada formal. Bien. La siguiente pregunta. Que las tengo todas en la cabeza, no me ha apuntado ninguna, espero que no se me olvide. Tú que vienes de Venezuela, que te has que te has formado en Berkeley también, ¿no? En Valencia. Y que te traje a Buñol hace 3 años, la primera vez. Sí, hemos trabajado hace ya... Yo creo que antes, o durante antes de la pandemia. ¿Qué te parece el movimiento que hay aquí en Buñol, musical, el teatro que tenemos? ¿Qué te parece todo esto? ¿No te parece son un poco todos extraterrestre? Somos todos feos. Yo tengo todavía... Tú también eres feo ya, o sea... Sí, eso te iba a decir, la hojita de socio. La hojita de socio, que no se te olvide. Prometo que el domingo ya la dejo formalmente inscrita. Muy bien. Trae la pasta. Mira, me haces la pregunta de lo que está pasando en Buñol. Y yo lo que te puedo decir desde mi humilde experiencia... Es que siempre que hay un lugar donde la gente esté trabajando, las cosas florecen. Sí, ¿verdad? Y las cosas suceden en corto tiempo, mediano tiempo o largo tiempo, pero terminan sucediendo. Entonces, siempre es una ilusión estar donde están sucediendo cosas. Siempre es una cosa que motiva, que creo que es una posibilidad y una bendición que estén trabajando jóvenes, que esté una asociación, digamos, apoyando a que los repertorios se toquen, que hayan espacio, el teatro que ustedes tienen, que es una cosa magnífica, y la disposición de la gente. Entonces, bueno, o sea, es en lo más difícil ya está, que es
que haya gente que apoye y gente que quiera hacer. Ya lo demás vendrá por añadidura en nada. Pero el hecho de que haya una big band tocando, de que haya gente interesada en aprender a tocar jazz y gente profesional que esté apoyando, el hecho de que eso suceda, pues es una maravilla, ¿no? Me parece maravilloso. Es una gozadera. Es para mí, que sí. Yo he estado pues casi 30 años dando clases en Huelva. Después regresé, jubilado por enfermedad, no me quedó otra, y encontrar estos proyectos a mí me te lo digo, a nivel personal me ha dado vida, pero a nivel profesional me la está dando mucho más, porque ya tuve la suerte de formar dos big bands en Aracena, y sé que hay que picar mucho porque son gente joven y tienes que destinar mucha energía, ¿no? Pero luego el fruto es tan bonito, es tan cuando estaba en Venezuela yo dirigía un big band. Ajá. En la ciudad de donde yo soy, San Antonio Big Band Jazz, y yo creo que una de las cosas que digamos nos hizo fácil algunas de las gestiones administrativas era el sentido de pertenencia de los integrantes del big band, si bien eran jóvenes que estaban en proceso de formación. Y siempre había como una rotación de músicos, ¿no? Participantes, uh-huh. De músicos. Indudable era la necesidad de que todos estuvieran, digamos, vinculados, de que se sintieran parte de, no que únicamente que llegaban a calentar la silla, a tocar lo que estaba en el papel e irse, sino saber de parte de ese grupo, ¿no? Saber que bueno, era necesario que estuvieran presentes, que supieran lo que sucedía con el Big Bang. Eso es lo que le da vida, ¿me entiendes? Porque el formato Big Bang es un formato complicado porque es mucha gente participando. A veces ya cuando llegan a unas edades de posadolescencia, inicio de la adultez, empiezan otras responsabilidades. Entonces, claro, si no hay una sensación de pertenencia, pues el compromiso se diluye. Se diluye, sí. Y es ahí donde, si uno como, digamos, cabeza de proyecto, sabe gestionar el hecho de que, bueno, todo el repertorio y todo lo que se está tocando es una cosa que tiene que ser, digamos, administrada entre todos, que cada solo que se hace es importante, que cada acompañamiento, que cada background que se toca, cada nota de soli que se toca es importante porque es el aporte que cada uno de los músicos que está ahí da a que el Big Band sea fuerte. Si esa conciencia se tiene dentro del equipo que está trabajando, el Big Band va a perdurar en el tiempo, porque todo el que venga, aunque sea reemplazo o sustitución o por alguna situación, va a entender esa política. Y entonces en esa medida pues va a cumplir con ese mismo compromiso y la Big Band va a seguir adelante. Esa es un poco la cosa que yo veo con los Big Band de jóvenes en formación, que el compromiso que deben tener es que entiendan la visión y la misión del proyecto. No únicamente que van ahí a tocar unas notas, ¿me entiendes? Porque iban a tocar una partitura, sino que hay un compromiso y hay un trabajo que va, y aunque ellos no lo vean en primera persona, hay un trabajo logístico que está detrás, que es lo que permite que ese tipo de ensambles funcione. Efectivamente. Que es la administración del tiempo, la administración de los espacios, la preparación de las partituras, de las carpetas, de elegir el repertorio, de estudiarlo, para que cuando ellos lleguen ya esté todo más o menos masticado, ¿me entiendes? Eso que lleguen a concentrarse. O sea, si se entiende eso en el trabajo colectivo, si los participantes del ensamble entienden eso y se comprometen con ese trabajo, el Big Band sobrevive y perdura en el tiempo, que es lo que ha pasado con las grandes Big Band, que aunque ya los líderes no están, las Big Band siguen funcionando. ¿Por qué? Porque todo el que estuvo ahí y el que está ahí entiende la filosofía de ese Big Band y pues comulga con esos estatutos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, pues apuesta a que esos estatutos se sigan cumpliendo. No es únicamente ir a la Big Band de la universidad que toco porque es la materia donde tengo que sacar A, B o lo que sea, sino que hay un compromiso con la música, con el equipo, con los dirigentes, con mis compañeros de fila, ¿me entiendes? O sea, es una cosa un poco más humana. Que bueno, yo creo que eso sí que lo tienen, ¿eh? Yo creo que al final cada cuerdecita se apoyan entre ellos, luego pues se conocen ya todos de la banda sinfónica, alguno que otro también tiene su grupito fuera de amigos, y yo creo que eso también hace que entre ellos... Es que eso es lo que hace la diferencia, porque grandes músicos hay en muchos lugares del mundo, gente excepcional tocando el instrumento ahí en grandes partes del mundo, grandes bateristas ahí para parar trenes, grandes saxofonistas, bajistas. Lo que hace la diferencia en este tipo de trabajo es la cohesión y el ensamble del trabajo colectivo. Esa es la diferencia.
Esa es la gran diferencia, que la gente apueste por el proyecto de una manera de verdad a brazo partido, como dicen, ¿no? Este, y no por verlo de una forma dramática ni sobre exagerar una carga de trabajo, sino sencillamente entender en lo que yo estoy participando, que de lo que yo estoy tocando también es importante tenerlo al día, no ser un virtuoso, pero sí tocar afinado, tocar a tempo, escuchar las indicaciones, escuchar referencias, estudiar la partitura y estudiar el concepto de lo que estoy tocando, estudiar el contexto de donde viene esta música, porque no es una música nuestra, ni española, ni suramericana, es una música de Estados Unidos. Eso entonces es. Entender ese contexto y entender esa cultura es importante, porque en la medida que yo tengo más información del background de donde viene esa música, pues mejor la voy a poder hacer, e inclusive voy a poder hacer un aporte y hacer que esa música se enriquezca, porque yo tengo una perspectiva y una nueva óptica. Eso desde es. Mi posición. Pero hay que entender muchas cosas previas y, bueno, irlo madurando, y esto lleva un tiempo, pues. Y yo creo que esta Big Band de Buñol está súper, súper encaminada a llegar ahí, ¿no? Eso, ese es el objetivo, ese es el objetivo. Y, bueno, sobre todo darte las gracias, José, por la invitación y siempre tenerme presente para tu como cómplice y partícipe de yo tu invento, tú... porque la verdad es que yo me la paso muy bien, y para mí es un gran placer y un honor que pues, yo sé que tú también luego es que luego disfrutas de Rosales. calla, hay cosas que no, vamos a hablar fuera del aire, por ti, favor. A ti luego te gusta el ambientillo que tenemos todos aquí. Tenemos una vida privada, no voy a hablar de mi vida personal, porque las estrellas somos así, yo no hablo de mi vida personal en los medios. Oye, Pancho, que gracias por atendernos un ratillo. No, a ustedes por la llamada. El domingo que viene te disfrutaremos con aquí Dani como cabeza de la percu, y tú por ahí echándole, claro, una manita. Claro, con todo que siempre gusto. Que siempre es un placer, y yo sé que a él le encanta que estés por ahí. Y además, Pancho me acaba de confirmar que tenemos al gran Jorge Riera en la sección rítmica también. Maravilloso. Así bueno, que fantástico. Otro feo más internacional que va a venir a tocar con nosotros en la Big Band el domingo. O sea que bueno, vais a flipar con el guitarrista también. A gozarla. Pues nos vemos en unos días. Nos vemos en unos días, Pancho. Vale, un fuerte abrazo por allá. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Que tengan buen día. Chao, gracias. Chao. Por llamar. Yo no quería despedirme sin nombrar a los patrocinadores, que son MP Music, Noisy Solar, Maritim Media, Peluquería Nicolás, César Galarza Lutier, Soho Culture Club y, por supuesto, nuestra Concejalía de Cultura. Pues sí, porque gracias a ellos, pues lo que hablamos, ¿no? Toda la logística la podemos llevar a cabo. Y a mí me gustaría, antes de despedirnos, ya que los tengo y que ha sido como descubrimiento de un mundo nuevo, menos Ernest, que ya tenía su bagaje, así rápido. Yo os pregunto y vosotros me decís un tema. Amanda, ¿cuál es el tema que dices? Buah, tengo unas ganas de tocar este que te mueres. Cántalo, Upailen. Vale, me mola. Daniel. Yo estoy con Amanda también. ¿Gorka? Yo Spain. Tú eres de los míos. ¿Y el amigo? Spain. ¿Y a mí no me preguntas? Tú eres de los míos. Tú, gente, los tienes todos muy... Bueno, yo la balada. La balada. Claro, pero la porque balada. Ahí... Pero es que yo creo que la balada... Pero la balada, ahí la balada, porque me flipa esa balada. Es que la primera vez que la toqué, hace 2 semanas, fue la primera vez que la toqué, que tuve la suerte de tocarla en el Jimmy Glass, con el cuarteto, ya lo flipé. Pero es que con la Big Band va a sonar espectacular. Bueno, yo creo que, no sé si así rápido podemos, te sabes todos los integrantes para mandarles un saludito por aquí. No me lo sé todos. Y mucho curro. No, pero los tengo apuntados. Y mucho curro esta semana. Porque tengo apuntados, tenemos, espérate. Lo que hablamos, tenemos... A ver, por aquí. A ver, en los saxos, Rafa Soriano. A ver, espérate. Erika Rascosa. En los saxos, Didac... Picó. José Antonio Tello. A la flauta, Afri. ¿Afri qué es? África Zanón. A los tenores, Ernest Almudéver, Eli Carrascosa. En el barítono, Rafa Soriano. Como lead, un servidor. En los trompetas, como lead, José Andrés. Trompeta 1, Gorka. Trompeta 2, Amanda. Trompeta 3, Guillem, que viene a echarnos una mano, porque que como no Guille, puede venir, que también. Guillem. Y trompeta 4, Guille, que no ha podido estar esta mañana con nosotros. En los trombones tenemos al lead José Luis Ramón, tenemos a Aitor Barbancho, tenemos a Hugo Mas y tenemos a Roque en el trombón bajo. La sección rítmica está formada por músicos de nuestra sinfónica y de Hat Jazz Quartet, baterías
Dani Aparicio. Aparicio Pancho Montañez, con trabajo, en este caso bajo eléctrico, Javi Siles, piano Manolo. Otro gustazo también tenerlo. Exactamente. Manolo Iniesta. De guitarra, en este caso, va a estar Jorge Riera. Y como director, pues este que os estaba hablando, que va a dirigir menos que nada. O sea, voy a dirigir nada. Lo que voy a tocar y a disfrutar como un enano. Pues lo que decíamos, un poco de todo, pero sobre todo estos chavales, a los que tenemos la suerte de ver crecer y evolucionar y disfrutar con ellos, porque yo a esta la tengo también fichada, lo que está evolucionando en estos años. Ya te digo. Que es un gustazo. Y el solico más chulo que va a tocar en Spain. Bueno, no la he elegido, ¿eh? Igual le da un poquito de miedo ahora mismo. Sí, sí, sí. Pero esta semana a currar. Recordamos, 4 de junio, 12 de la mañana. Teatro Monte Carlo. Con Enclaude Jazz Band. Enclaude Jazz Band, Artística Big Band. Maravilloso. Entradas ya están a la venta. Eso es, tanto están en el Soho como en Secretaría. Claro, en Secretaría los tenemos en horario oficina de 11 a 1, de 5 a 7, pero el fin de semana, si alguien nos está viendo y dice, pues que me apetece, pues que no me quiero quedar sin entrada. Compara las anticipadas, que son más baratas. Sí, pues esta tarde, por ejemplo, durante el fin de semana, en Soho Culture Club, que es el local que está justo al lado de nuestro teatro, ahí tendrán también entradas anticipadas, y obviamente luego en taquilla ese día también tendremos venta de entradas. ¿Y nos vamos a despedir escuchando un Cloud de Jazz Band? Sí, por ejemplo, para podemos con escuchar, un por ejemplo, de jazz. Take the Train. Bueno, lo dicho, que volvemos en 2 semanas. Eso es. Habrá pasado el concierto, así que ya nos contaremos, ya comentaremos qué tal ha ido. Como decíamos, recuperamos un proyecto maravilloso que hemos tenido ya en nuestra sociedad, así que espero que, por favor, ese concierto reventemos Monte Carlo, que la gente venga, espero. Que me consta que disfrutó mucho de ese primer concierto en la Feria del Comercio, así que yo creo que vamos a tener ahí. Yo creo que sí. Ambientillo. Que sí. Gracias a los cuatro. Ernest, muchas gracias por subir, Gorka, los cuatro. Dani, Amanda. Al resto, pues un besico. A los eso que están es. Ahí pachuchetes. A los que están pachuchos, que se pongan buenos. Que se recuperen, a seguir currando esta semana y el domingo a disfrutarla. A disfrutarla. A gozarla, que dice Pancho. Os dejamos con Enclaude Jazz Big Band. Perdón, Enclaude Jazz Band con el tema Take the Train de Duke Ellington. De la orquesta de Duke Ellington, que eso es Strayhorn. Eso es. ¿De quién es? Del otro, de Strayhorn. De Strayhorn. Bien, bien. Bueno, solo nos queda deciros un viva los feos. Viva la artística. Viva la artística. Gloria Muñoz.